hoy, magdalenas caseras. Espero que os animéis a hacerlas porque ya veréis que quedan súper esponjosas. Y como no, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a que activéis esa campanita que encontraréis justo al ladito de suscribirse. Así, cuando llegue nueva receta, tenéis notificación. Venga, ¿empezamos? Para elaborar estas magdalenas necesitaremos los siguientes ingredientes. Leche, azúcar, harina de todo uso, aceite de girasol, levadura química o polvos de hornear, ralladura de limón, huevos y unos moldes para magdalena. Y ya sabéis que al final del vídeo os lo dejo todo detallado, ingredientes exactos y cantidades. Lo primero que vamos a hacer, ya sabéis, yo suelo siempre unir la levadura con la harina, la integramos un poco y así ya la dejamos reservada para la hora de tamizar. Este paso ya lo dejamos listo. Ahora vamos a añadir los huevos a un bol. Bien, aquí ya los tenemos en el bol y le hemos añadido también el azúcar. Ahora vamos a pasar a batirlo hasta que doblen su volumen y blanqueen. Mirad, pasados 5 minutos batiendo, esta es la textura que debemos conseguir. Ahora vamos a añadirle el aceite y lo volvemos a unificar todo. También le vamos a añadir ya la ralladura de un limón. Recordad, tan solo la parte amarilla, ¿eh? También si quisierais os hubierais podido añadir ralladura de naranja, pero yo en este caso me ha apetecido ponérsela de limón. Vamos a integrarlo de nuevo. Y ahora, seguidamente y sin parar de mover, le vamos a ir añadiendo la leche. Lo batimos un minuto más y ya le agregaremos la harina y la levadura. Bien, ahora esto ya lo tenemos listo. Retiramos varillas eléctricas. Vamos a empezar a tamizar la harina junto con la levadura en dos tandas. Lo vamos a hacer una mitad y luego la siguiente. Hasta aquí, suficiente. Tamizamos bien para que no nos quede ningún grumo y nos quede una masa bien llena de aire. Y ahora la vamos a integrar, pero con la varilla manual. Poquito a poco lo iremos integrando con movimientos envolventes hasta que la tengamos toda integrada. Y mirad, esta es la textura que debemos conseguir, una textura bien cremosa. Ahora ya retiramos las varillas manuales y vamos a taparlo con un film porque la vamos a dejar reposar en la nevera durante un periodo de 2 horas. Así que vamos a ello, tapamos y cuando ya las tenga listas, pasado ese tiempo, seguimos. Pasadas esas 2 horas, mirad cómo ha cambiado nuestra masa, está llena de aire. Así que con el mismo dosificador que vamos ahora a repartirla, la vamos a mover un poco la masa y vamos a empezar a dosificar nuestras magdalenas. Y para ello, como veis, tengo preparada una bandeja de estas que reparten también el calor, tipo cupcake, y unas funditas para magdalena. Y ahora ya vamos a rellenarlas hasta las 3/4 partes de cada magdalena. Y una vez las tenemos todas bien repartidas, les vamos a añadir por encima un poquito de azúcar. Y ya nos vamos a ir para el horno. El horno lo tenemos precalentado a 200 grados y las vamos a tener unos 15 minutos. Cuando las tenga listas, os enseño el resultado final. Pues bien amigos, aquí tenemos el resultado de nuestras magdalenas de hoy. Como os dije, aquí tengo una que la vamos a abrir por la mitad. Mirad, mirad qué súper esponjosidad van a tener vuestras magdalenas. Así que venga, animaros a hacer esta receta que ya habéis visto que es muy fácil de elaborar y quedan riquísimas. Y como no, os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho. Y si me queréis ayudar a compartir mis recetas, os lo agradeceré muchísimo. Venga amigos, os vemos en la próxima. Os espero, ¿eh? Hasta pronto.